Yo nací en el distrito de Ollantaytambo, pero radicado en la ciudad del Cusco, donde postulé a la Escuela de Bellas Artes y ahí aprendí a perfeccionarme la pintura. Soy un poco descendiente de artistas por medio de mi padre. Y bueno, gracias a la escuela me he esforzado más, he aprendido los colores realmente como son y me he encontrado a mí mismo, he encontrado mi estilo, he encontrado lo que me faltaba encontrar en un artista, ¿no? Porque yo empíricamente era dibujante nomás, pero ahora soy artista plástico. Mi temática es plasmar el indigenismo, pero cabe resaltar de que como todo artista buscamos un estilo peculiar. Aquí tenemos una representación de uno de mis trabajos que está realizándose. Esto lo he empezado hace un par de días, la cual el dueño del hotel me dio preparado ya la pared. Yo le digo preparo la pared porque este está bien retajeado, bien tratado esta pared. Sobre todo para hacer un mural, la base tiene que ser primordial e importante porque hay que utilizar pigmentos de buena calidad para la base. Y eso ayuda bastante para que un mural se pueda realizar tranquilamente. El primer paso es realizar el boceto. El segundo paso es pasar la tiza pastel, dándole ya los colores que se van a aplicar firmemente ya dentro de lo que es el mural. Y seguidamente, después de esto, se hace el frotado. Y después de eso, seguidamente de esto, se procede a pasar la crayola, un color más oscuro, para que le dé un énfasis. Y finalmente, para proteger esto, pues se pasa la camate. ¿Para qué? Para que no malogre el temporal de la lluvia, etcétera, ¿no? O el sol, el calor, etcétera. Ahorita este mural se encuentra protegido por un plástico porque si le cae la lluvia lo diluye esto como acuarela y se maltrata el trabajo. El campo del arte en el Cusco es más significativo que en el Perú propiamente dicho. Si hablamos generalmente del Perú, en el Perú hay bastantes pintores, sabemos muchos, pero pocos son los que resaltan. Entonces no hay ese mensaje a nivel de Perú, ese mensaje así puro como lo que tenemos los cusqueños. Plasmar nuestros paisajes andinos, costumbres que tenemos y vivimos acá en Cusco, porque acá encuentra inspiración, acá encuentra arte, acá encuentra colores, cosa que nosotros los cusqueños debemos sentirnos orgullosos de plasmar todo lo que nos rodea aquí en esta bella ciudad y que para lo cual nosotros procedemos a plasmar y mandar ese mensaje, ¿no?